Desafiando al mismo monstruo que los pifió en días anteriores, abrieron sus tomos los prisioneros. La bien elegida Sexo fue el comienzo del discurso de los sanmiguelinos. Los primeros dardos llegaron a los organizadores del evento y a la Iglesia Católica. El jurista con la censura de cierto canal de televisión. Luego la mina con las tetas operabas. Con la propaganda de cerveza. El señor que no puede hacer la propaganda del montón. Luego recalaron las críticas hacia la prensa, empresarios y Estados Unidos. Quiero más 20, quiero más dólares. Quiero más pifias, quiero más soles. Quiero más petróleo, quiero más dólares. El deslenguado vocalista continuó con sus dichos, esta vez dirigidos a la subordinación latinoamericana. Toda Latinoamérica le chupa el miembro y está dispuesta a avalar esta matanza para que luego los mismos yanquis nos vendan el petróleo a precios de alta. George Bush dice que quiere matar a los árabes y Latinoamérica dice que sí. El experimentado animador no corrió riesgos y entregó sin titubear antorcha de plata y de oro. Pero aún faltaba más. Antonio, ven a hacer la pega. Parece que Bogdanovich no quería volver a enfrentarlos y abandonó a Miriam Hernández para que cumpliera con el clamor de los más de 15.000 fanáticos. Lo mejor de todos los tiempos, los prisioneros, los más grandes de Chile. Bacán. Fantástico, fantástico. Son lo máximo, dicen la pura verdad nada más. Esto es histórico, lo que se vive aquí no se vuelve a repetir nunca más. Esto es lo más grande que se ha visto aquí en la Quinta Vergara. Son lo mejor de Chile. Después de los Jaivas, con el Gato Ortiz y los prisioneros, no hay más, son lo más grande y no se va a volver a repetir nada más como ellos. Grandes los prisioneros nunca van a morir. Los prisioneros son lo más grande que tenemos en el rock chileno, los prisioneros lo llevan. Los prisioneros grandes, grandes. Así concluyó la presentación del mito, de la leyenda que sigue viva y que una vez más no defraudó a sus seguidores. One, two, three, four, uno, dos, tres, I love you.